Hola, queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática. Aquí con todos ustedes, espero que estén bien desde sus casas junto a toda su familia. Bien, bárbaro, aquí hablando de familia, nosotros tenemos un amiguito más que no es el pingüino, sino es Angelo y que va a dar la bienvenida esta mañana. ¡Vamos, adelante! Ciao Sergio, come stai, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Bien, nosotros también estábamos contentos, ¿sí? De estar con todos ustedes, obviamente que sí. Y bueno, y ansiosos por ver qué nos trajo Angelo esta semana. ¿Algo más para decir? ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? Bueno, yo que he traído en particular, bueno, dale, mira, ya te muestro. Vamos aquí, vamos a segundo. Ahí está, segundo, las actividades. Luego de haber y escuchado y mirado con atención este video, descubre cuáles son las imágenes escondidas. Ah, bien, 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 bien. Hay imágenes escondidas. A ver, vamos a ver. Mira, tenemos una, vamos a contarlas primero. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tengo nueve aplicaciones escondidas, básicamente están como recortadas, ¿sí? Una cosa así, media rara, como para confundirte y que vos no puedas entender o descubrir cuáles son las herramientas, ¿sí? Pero como vos sos un súper genio, una genia total, entonces calculo que sí, igual no va a haber barreras para que puedas descubrir cuáles son estas aplicaciones. Aparte, la veníamos trabajando en las clases anteriores, así que no creo que tengas ningún inconveniente, ¿ok? Si vos ya descubriste cuáles son, aquí abajo, ves que dice escribir sus nombres aquí. Entonces, ahí vamos a escribir directamente el nombre de la aplicación. Y si querés, nos podés contar brevemente de qué trata esa aplicación, qué es lo que hace, ¿verdad? Entonces, tenemos una, tenemos la otra, número 2, número 3 por aquí, número 4 por aquí, número 5, algunas son muy fáciles, te digo, ¿eh? Número 6 por aquí, número 7 por aquí, número 8, número 9. Pim, 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 pim. Estoy muy tentado por ayudarte, pero yo creo que con todo lo que venís estudiando hasta ahora, no creo que tengas inconveniente al poder escribir sus nombres y obviamente contarme un poquito de qué se trata cada una de las aplicaciones. ¿Dale? Bueno, yo creo que ahí estamos. Entonces, ¿preparado para el juego? ¿Ya entendiste todo? ¿Sí? Bueno, perfecto. Aparte vos, mira, acá te lo detallo todo. El primer punto dice, identifica cuál de las, o sea, cuál es la aplicación, ¿sí? Que está escondida detrás de cada bloque. Después, el número 2 describe escribe en el cuaderno, ¿sí? O en la carpeta, el nombre de las aplicaciones encontradas, ¿no? Que te acababa de contar. Número 3, explica brevemente para qué se utiliza esta aplicación. Número 4, descarga en tu celular una de estas aplicaciones para probar su funcionamiento. Perfecto. Bien, obviamente no vale descargar la misma aplicación que descargaste la semana pasada, ¿no? Vamos a tratar de probar otra. Y vas a ver que te van a gustar porque están muy buenas. Bien, ¿qué más tenemos? Sacar una fotito. Bueno, luego que hiciste todo el trabajo, le sacas una fotito y le envías el trabajo solicitado, obviamente, como siempre, al profebrandan@hotmail.com, siempre con tus datos personales, como nombre, apellido, grado, no te olvides, eso es importante, turno a la siguiente dirección. Bien, ahora sí, estamos chachan, a punto de jugar. Presentación del juego, por favor. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare. Spero vi piaccia. Perfecto, entonces ahí estamos, chachan, chachan. Una sola diferencia tenemos que encontrar aquí. Vamos a ver si encontramos la diferencia por este lado. Chachan, chachan, yo estoy buscando. Y creo que la encontré, es una sola. Te gané, me ganaste, empatamos. ¿Cómo fue? Después contame el resultado, dale. Bueno, entonces si ya terminamos de jugar, también terminó la clase. Bueno, entonces nos despedimos, Angelo, por favor. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao, ciao. Mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Así será entonces. Hasta la clase que viene. Chau, chau.